entendemos con más facilidad la existencia de un conocimiento científico, que es en realidad un conocimiento que es el que soporta la sociedad contemporánea, pero no somos muchas veces conscientes que detrás de todos esos avances existe una construcción intelectual que es la que nos construye, la que nos hace como personas, ¿no? Y no solo a los individuos, sino como colectividad, ¿no? como pueblo. Entonces, hay un desarrollo, una especie de proceso continuo para generar, yo prefiero decir culturas, en plural, en vez de cultura, en la que desde diferentes ámbitos vamos añadiendo, construyendo un conocimiento acumulativo, que es la que de alguna forma nos va definiendo el lenguaje, el paisaje, nuestras referencias culturales, nuestras lecturas, nuestra historia, y sobre eso vamos construyendo nuestra nueva forma de ver el mundo. Entonces es una especie como de cimiento sobre el cual, pues, de alguna forma nos situamos en un mundo totalmente global, tendiente a uniformizar, en el que la única forma de la que tenemos para sobrevivir es marcar nuestra diferencia, ser como somos. Y la forma de ser como somos es ser conscientes de que hay un fondo cultural diferenciado y que nos construye como personas y nos permite una visión también diferenciada del mundo. Entonces, eso es clave, ¿no? Al final, como es tan cotidiano, porque lo forma la gastronomía, la forma de movernos, cómo ocupamos el tiempo, el grado de luz que tenemos al día, si llueve o no, el color del paisaje, es tan cotidiano y tan personal, tan diferenciado, que no nos damos cuenta. Pero es la base fundamental de una sociedad, ¿no? Son los cimientos a partir de los cuales podemos ir añadiendo piezas nuevas para ir construyendo una nueva identidad, una nueva forma de estar en el mundo, porque el mundo está cambiando. Yo les propondría que exploraran aspectos que no conocen. Aquello que, no sé, que no... Tú puedes ir por el camino que te han marcado, hablando de patrimonio en concreto. Podemos entender el patrimonio como algo que nos viene heredado, que está ahí delante, que nosotros recogemos y que tenemos que trasladar a la siguiente generación. Eso se ve muy bien pues, en las arquitecturas, en lo físico, ¿no? Pero existe otro tipo de otro patrimonio más intangible, que forma parte de ese sentirnos, de esa manera en la que vemos el mundo, que exploren en esa línea algo, pues no sé, pues recuerdos de Suaitite, experiencias incluso en viajes, no tiene por qué ser algo cercano. Es decir, es bueno que se equivoquen, es decir, que exploren nuevas áreas. Quizá pues no va a ser ni lo mejor, quizá tampoco va a ser... Pero lo que sí sé es que van a aprender. En la equivocación se aprende mucho. Mucho. Entonces, que no tengan miedo de equivocarse. Que no vayan a lo seguro. Que indaguen, que pregunten, que cuestionen, que investiguen.